Vamos. Cris. Bueno, una presentación diferente. Se ve una, a mí me gusta cómo te quedó la masa, creo que te quedó muy bien. Y contame, ¿qué es esos detalles verdes que están por ahí arriba? Son, es piel de manzana verde en chiffonat. Bueno, la tarta tiene manzanas verdes, obviamente en caramelo y manteca, pero también al final le agregué nueces, me parece que le van a dar una buena textura. Y tiene cognac, bastante. Estuve mucho tiempo cocinándolas, así que creo que va a tener mucho sabor. ¿Y la chibús? ¿Qué pasó? ¿Te quedó mucha crema o poco merengue? ¿O el merengue no estaba en su punto? No, sinceramente que cuando mezclé la crema pastelera con el merengue, la firmeza que tenía la crema pastelera, entre tantos batidos que le tuve que dar, creo que me bajó el volumen del merengue italiano, que estaba bastante bien en su momento. Pero bueno, el sabor, lo dirás vos. Como loable. La tarta loable, lograda, está crocante la masa. La masa está muy, muy. A mí me gusta cómo te quedó la masa, ese tipo de masa me gustó. Están ricas las manzanas, quizás demasiado dulzonas, pero está rica. Y la crema chibús está muy dulzona. O el merengue estaba con mucho azúcar, o la pastelera no se logró del todo. Cari, yo te voy a hacer la tarta de manzana para mañana. ¿Vos decís que ninguna de estas dos me las voy a poder llevar a casa? Yo creo que no. ¿Para mañana dijiste? Para el lunes. ¿Vos dijiste para mañana? ¿Para que mañana? Es sábado, así que yo la espero en mi casa. No sé si me la vas a traer en bicicleta, caminando. ¿Quieres cita? ¿Eh? ¿Me la vas a mandar por...? ¿Vos querés que vaya a tu casa? ¿Quieres cita? ¿Vos dijiste que me la vas a mandar? ¿Quieres cita? No nos metan en estos líos de nuevo, Petersen, por favor. Voy, me acuerdo dónde. Yo lo único que quiero es mi tarta de manzana, que acabás de prometerme. ¿Se acuerda dónde es? Bien. Dijo. ¿Cómo? ¿Se acuerda dónde es? Dijo. Así que te la puedes llevar mañana. Paso por lo de Mauri y voy. Perdón, vamos a aclarar esto, porque usted está dando a entender que vino a mi casa. No, a Edo, ¿cómo no conocer dónde es a Edo? Pero a Edo tiene muchas casas. Aclare que no vino a mi casa. Más. Ah, ok. Qué no. Bueno, ¿viste? Yo creo que yo voy a Edo. Porque entre usted y este que agrega comentarios por atrás. Lo que yo voy, que voy a Edo. Vine para te salvarte. Dicen cosas que no son ciertas. Pero si vas a Edo, ¿dónde vive la reina de Edo? Chao, se acabó. Olvidate. Te guían, ¿no? Así llegás. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué opina.